Hola. Bienvenida a este ensayo dedicado a muerte e iniciación. Volvamos a ese momento increíble del nacer de la conciencia, en el cual todos, sin ninguna excepción, si hacemos el esfuerzo de intentar llegar hacia donde están nuestras raíces, encontraremos estas pesadillas universales en las cuales revivimos los terrores que acompañaron el nacer de nuestra conciencia. En este sitio insoportable. Insoportable, quiero decir, porque todos tenemos extremadamente una especie de vocación de confort. Creemos que todo está debido y que nos merecemos lo mejor siempre, permanentemente. Pues los pocos pasos que he dado en el camino que, si todo va bien, me llevará hacia el espejo en el cual veré lo que hubiera tenido que hacer, me han permitido saber que no es así. En este sitio terrible, por diferente, he descubierto, y no tan fácilmente como puedan creer, las raíces de los ritos terribles que acompañaron los procesos iniciáticos primitivos, de los cuales, y esto es fácil de comprobar, los restos educados perduran todavía en todas partes alrededor del mundo. Viví hace unos años en África unos momentos increíbles. Fue testimonio y un poco más, ya que un brujo muy concreto, que creía que yo era alguien superior. Dios sabe qué error hacía. Me pidió de asistirlo porque tenía que cumplir con unos ritos venidos desde la lejanía del tiempo y que permitían a unos adolescentes pasar a ser hombres. Viví ahí unos momentos que para mí fueron muy difíciles porque pertenezco, como todos ustedes, a una civilización, aunque no respeto tanto, en la cual, frente al dolor, hemos inventado la anestesia. Y ahí me encontré de repente confrontado a un momento en el cual precisamente era el contrario absoluto. Esos chavales que acaban de pasar 3 semanas enteras dentro de una especie de mega choza construida con hojas gigantes de pandano y por lo tanto una oscuridad casi completa porque sabe, debajo de los árboles ecuatoriales hay muy poca luz. La luz pertenece a los sitios de encima de los árboles, pertenece a la canopea. Y al salir de allí se les había puesto sobre la cabeza unas máscaras que no eran decoración, sino que cubrían radicalmente la totalidad de su cabeza e incluso los ojos. Quiero decir, los agujeros, los trocitos abiertos en la maza de madera que llevaban y muy pesada encima, no estaban a la altura de los ojos, sino 2 centímetros más alto, en medio de la frente, dijo el brujo, el amigo este, a quien le pregunté entonces que ojos cualquier animal los tiene, pero conciencia ningún animal, y que este rito estaba destinado a hacer pasar los guerreros del estado de cuerpo y animales al estado de mentes,
de conciencia, y por lo tanto ya no hacía falta de que el mundo se presente a través de los agujeros del órgano de la prótesis visual. No me lo cuento evidentemente con esas palabras, pero sí me contó esto, y encima de eso, porque yo soy un animal bastante molesto, soy un tío insoportable y no me creo nada, me hizo vivir una experiencia muy extraña, muy parecida a la que se puede, con ciertas limitaciones, vivir a una hora en la parte baja de la cordillera de los Andes, en Ecuador, llegando al Suar de los Jíbaros, yendo por Cuenca, Paute, y yéndose al sur este. Y ahí pueden encontrar a un personaje prodigioso, José. Bueno, su nombre real no es José, pero él se hace llamar José porque le indignaron una etiqueta. Este hombre es un curandero, sabio, sacerdote, iniciado, y dos, tres veces a veces en la semana se toma ayahuasca. Ayahuasca es el nombre de una liana ecuatorial, cual nombre latino taxonómico real es Panisteria caapi. Cuando hay gente que se está muriendo, o que sufre, o que tiene dolores, molestias, problemas, o imposibilidad de relacionarse con el mundo que les rodea, que al final es siempre la misma historia. Este hombre, que ahora mismo, estamos en 1993, tiene unos 70 años, no come durante 24 horas, y al cabo de 24 horas, sin haber tomado nada, ni agua, insisto en esto, se toma medio litro de un brebaje extraño que es una decocción de la ayahuasca. Al cabo de media hora, tres cuartos de hora, empieza a vomitar de manera espantosa. Es tan delgado que cuando uno presencia esto piensa que casi se va a poner al revés este pobre hombre. Después, se ha pasado una hora y media. Como ya se calman las arcadas, se estira en una hamaca que está ahí tendida entre dos troncos que están al centro de esta choza circular rodeada de una palizada de bambúes en la cual vive. Empieza a balanzarse y dice cosas. Honestamente, la vez en la cual estuve con él, no entendí ni pizca de lo que decía, ya que hablaba unos dialectos e idiomas de los cuales no es que no tenga pocos datos, no tengo ninguno. Eran unos ruidos. Pero dentro del universo de esos ruidos capté algo. Creo que, al igual que él, alrededor del planeta existen personas que aún conocen, por no saber ninguna otra cosa, el cómo hacer para formular esta fuerza prodigiosa que es la de la lengua primordial, que hace que en todas las poblaciones del mundo los niños a su madre dicen un sonido que parece a mamá, mami, mamu, mamá, madre, madre, poco importa. Empieza por este sonido, ma, y a la otra punta, y acuérdese de esto todos. Encontramos que cuando la madre no es de donde se sale, sino donde se hay que entrar, el sonido es el mismo. Amen, aum, mana, man, amon, podría ir sin parar. Si acaso había que añadir algo, tendría que hablarse de los trabajos de Doug Freleck, que se ha ocupado de la permanencia de ciertos sonidos y de localizaciones orgánicas de las frecuencias producidas por la respiración plasmada, dándose cuenta que
hay un sonido fundamental, un sonido vital, común a todas las civilizaciones, todas las culturas, de un lado al otro del planeta, de un hemisferio al otro, de un momento al otro, sin ningún tipo de limitación. Es el sonido que se produce cuando alguien expulsa el aire por la nariz a boca cerrada, haciendo. Pueden poner sobre esta nasal, esta consonante, la vocal que les dé la gana. A, O, E, I, U. Poco importa. Hágalo con seriedad, con honestidad, observando las cosas que se despiertan dentro de su ser más íntimo. Hágalo 5 segundos al día. Pues no le pido ni siquiera que pase más tiempo que el de mirar de un lado y del otro. 5 segundos al día. Cualquier palabra que quieran, que tenga M, una vocal antes, una vocal después. Amo, M, Ime, Uma, Homo, Humo, lo que quieran. No pido que me crean, os pido que lo intenten. Volvemos ahora al tema inicial, aunque las ramas a veces son más interesantes que el tronco. En efecto, a pesar de los descubrimientos hechos en África y que apuntan hacia la pequeña Lucy como la abuela de las abuelas, la madre absoluta, la Eva planetaria de nuestros cuerpos y porvenires. Parece ser que fue realmente en todas partes del mundo que prácticamente en el mismo momento los protohomínidos pasaron a lo que nos permite desde entonces hablar de humanidad. Dese bien cuenta que en todas las poblaciones primitivas, cuando se examina el lenguaje que usan, cuando hablan de humanidad, hablan de un grupo muy reducido, diferenciando lo que son de lo que igual son todos los que son diferentes a ellos. Y el nombre que se dan es los hombres, el pueblo. Somos los hombres, somos el pueblo. Cualquiera que haya viajado un pelín, de manera honesta quiero decir, sin ir a hoteles excepcionales, ni intentando recopiar el sitio del cual vienen para plasmar el sitio en el cual habían ido, todos los honestos, los de corazón abierto, de mente clara, los de ganas limpias como un agua que cae de arriba del monte, todos. Saben que es así, de todas partes, alrededor del mundo. Las pautas de referencias, que realmente pueden ser útiles, corresponden, mirando a la lejanía del tiempo, al momento en el cual los protohombres capaces de fabricar útiles, quiere decir, de coger algo para mejorar su actuación sobre lo que les rodeaban, o sea, cumplir con una función superior que es la de ayudante de la creación. Pues cuando pasan a una nueva fase en la cual tienen ideación creativa y memoria elaborada, pues a este momento, y sólo a este momento, se transforman en hacedores de símbolos, proyectores de imposibles. Agentes y cómplices de una creación que va mucho más allá de la ridiculez, de lo que se mide, se reproduce y se dicta como gases en los laboratorios de la muerte oficializada. ¿Cómo hay que hacer para organizar lo que alguien puede haber vivido
teniendo una experiencia trascendental. Realmente, puede imaginar qué pasaría a donde sea que se encuentre, en su inmueble, en su edificio, y si ven en el campo, en los 2 kilómetros alrededor, si tuvieran una experiencia de este tipo, ¿cómo harían para transmitirla, comentarla, hacer que no sea inútil, que no sea una especie de riqueza en un dinero que nadie conoce? Realmente, hay que darse cuenta que es como lo imaginario. Soportado por la experiencia de unos pocos, pasa a ser capacidad o meta de la mayoría, que podemos empezar a hablar de humanidad. Y a pesar de las ganas locas que todos tienen ahora, es evidente que muy poca gente hoy día tiene el valor íntimo, este coraje de los iniciados, suficiente como para acercarse a lo que es o a lo que tendría que ser la humanidad. El hombre, en su esencia, es un creador de sueños, una fuente de imaginario, una puerta hacia todo lo posible, un sendero en el cual corren los sueños del Dios que quiso que este mundo fuera lo que hubiera podido ser y que hemos estropeado, capado, tapado y destruido. De otra parte, creo que hay que recordar la imperiosa necesidad de soñar, que es una constante en todos los animales superiores, entre comillas. Es decir, animales evolucionados hasta un punto en el cual en su cerebro aparecen y se usan unos cuantos neurotransmisores comunes, no a lo que tiene que ser la vida en su punto de llegada, sino que son comunes a lo que es la vida dentro de este viaje eterno hacia la perfección y que nadie nunca ha acabado de recorrer. Este hecho de la necesidad de soñar ha sido puesto de manifiesto por una infinidad de investigadores. Por ejemplo, los trabajos de un hombre llamado Nathaniel Clayton publicó en los años 60 un libro impresionante que igual no conocen. Entiendo muy bien que los editores no siguen las necesidades del conocimiento, sino las del negocio. Hay una cosa que se llama Sleep and Wakefulness, publicado en Chicago en 63. Pues Nathaniel Feynman, que es un fisiólogo y alguien muy conocido en América, puso de relieve la relación entre las secuencias de movimientos rápidos de los ojos, que habitualmente por convenio mundial se conocen como fases REM, o sea de Rapid Eye Movements, con la aparición de las fases de sueños. Existe una cantidad innumerable de experiencias que permiten comprobar esta relación, demostrando la imposibilidad de mantener una actividad mental coherente cuando uno está en un estado de privación de fases de sueños, con REM, aunque se respeten los periodos de sueños sin actividad del imaginario. Es un poco como volver a comulgar con una cosa que conocí hace de esto unos 25 años en el Queenlands, en Australia. Ahí los aborígenes que encontré, honestamente, hubo muchos que no entendí, pero había uno que vivía en Sydney y que volvía con mucha regularidad a su tribu, y que al hablar inglés, a pesar de que yo lo silbo malamente, me pude explicar un poco la cosa.
¿Sabes? Los aborígenes australianos, que probablemente son la sociedad organizada más antigua del planeta, tienen un concepto realmente importante. Dicen que no hay nada que existe sin que anteriormente haya sido plasmado en lo que llaman la Tierra de los Sueños. Estamos en 1993. Desde unos 8 años, tenemos una cantidad alucinante, quiere decir, más de 1000, es enorme, de testimonios en los cuales abuelos, brujos, chamanes, viejos, aborígenes, repartidos a todo lo largo de la cintura de arrecifes coralíferos de Australia, en Tasmania y en muchos otros sitios de esta geografía, cuentan que en la Tierra de los Sueños se acerca una masa de agua gigante que no va a matar al hombre, pero sí que va a arrastrar a los cuerpos. Sé que la oficialidad, los medios de comunicación y los que no saben toman esto riendo. Acuérdese que esos hombres son los hijos y dependientes y descendientes de una línea de vida y de conciencia que tiene por lo menos 10 veces más tiempo que la historia consciente y conocida de cualquier otra estirpe humana. Volviendo a los trabajos de Cateman, existen innumerables experiencias que permitieron comprobar, averiguar las reacciones que existen, demostrando la imposibilidad de mantener una actividad mental coherente en estado de privación de sueño con REM. Yendo un poco más lejos, el equipo del profesor Jouve realizó en el Laboratorio de Patología Experimental de la Facultad de Medicina de Lyon, en Francia, un experimento fundamental. Llegó a localizar sobre unos gatos un punto muy preciso, cuya destrucción provocaba la desaparición total de los sueños. Quiero decir, que mejor dicho, provocaba la desaparición de unas secuencias que en los gatos dormidos provocaba habitualmente estimulaciones similares a las que existen cuando cazan, o corren. En realidad, se trataba de el estimular o inhibir una memoria no verbal fundamental al momento de elaborar la existencia de algo que sea un gato o un ser humano. El profesor Jouve, para realizar su experimento, se ocupó de un punto muy concreto, o sea, algo anatómicamente bien determinado. Este punto se encuentra muy cerca del centro del encéfalo. Se trata concretamente del núcleo preticularis pontis caudalis. Una vez localizada esta formación anatómica, el doctor Jouve procedió a su electrocoagulación, o sea, que poniendo un arco eléctrico provocó la coagulación, o sea, un colapso local de tipo eléctrico. Inicialmente los gatos no presentaron alteración comportamental alguna, pero al cabo de 2 o 3 días, según los animales, con bastantes variaciones según los casos, empezaron a manifestarse unas actividades extrañas. Intentaban coger cosas inexistentes, se pelaban con la nada, hacían movimientos incomprensibles, o sea, manifestaban, en resumen, toda la patología de los estados alucinatorios conocidos hasta ahora. Dese bien cuenta, ninguno de esos animales privados de imaginario pudo sobrevivir más de unas semanas.
un querido amigo que ha muerto hace poco tiempo ahora, M. Michel, un cojo genial que llevaba un gigante espiritual dentro de un cuerpo muy castigado, dijo hace unos años una frase prodigiosa. Dijo: el sueño crece a lo largo de la evolución al mismo tiempo que la psique. Y parece ser que más rápidamente que cualquier otro carácter, es un poco como si el porvenir y el futuro de la evolución debiera, después del hombre, dar un papel preponderante al sueño. E igual no les afecta esta frase, pero a mí en mí provocó unos revuelos enormes que me hicieron recordar a lo que en los tiempos de mi adolescencia fueron frases claves. Pienso en lo que dijo Malraux, que fue un personaje que después de haber leído La Voix Royale y otros libros, mirando quién y cómo era, me impresionaba. Malraux dijo que el siglo XXI sería espiritual o no sería. Hola, seguimos con el ensayo sobre muerte e iniciación. La humanidad hunde sus raíces en el sueño de una realidad aún por venir. Y ahí lo imaginable se confunde con lo que potencialmente existirá alguna vez. Los tiempos que hay que considerar en el momento de estimular los pasos que fueron necesarios para que las transformaciones iniciadas en la noche de las noches, dígase en concretarse en modificaciones tan visibles, ultrapasan con toda certeza varias decenas o centenas de generaciones sucesivas. Pero el encadenamiento de comportamientos residuales parece haberse estructurado sobre modelos similares en todos los grupos. Si es posible que este poder inmenso que todos tenemos y que mal vivimos de imaginar el mundo, preparar el paso a lo que el universo tendrá que ser, si es posible que la imaginación pueda acercarse a lo que ocurrió entonces, pues creo que las cosas sucedieron más o menos. Digo bien más o menos porque al final solo dispongo de mi memoria personal, mi acercamiento personal hacia la gran memoria. Las cosas pasaron de la manera siguiente. En esos entonces empezaron a aparecer experiencias cercanas a la muerte, o sea que hubo unos individuos aparentemente muertos, o sea, desprovistos de las características que permitían a los miembros del grupo, de la tribu, del clan, reconocerse mutuamente. Esos individuos volvieron a vivir. Y sobre todo, al volver a la vida, guardaron y pudieron transmitir la memoria de sus experiencias.
Esto es algo que siempre me conmueve. Esos dos veces nacidos, los primeros resucitados, los primeros hombres de los hombres, los padres de nuestra mente, estaban todavía muy cerca en el tiempo del cataclismo original. Sus experiencias, evidentemente, conectaron con recuerdos aún frescos en la memoria colectiva. Es muy probable que fue entonces cuando se grabaron en la trama misma del inconsciente colectivo, en los archivos akáshicos, en las secuencias memoriales de la supermente, las referencias a los animales de los cuales los mitos de dragones y de seres fantásticos son el legado, que se conectaron entonces, las cosas que han permitido hasta nuestros días, que hasta los Boy Scouts se refieren a un tótem. Creo que es porque en la oscuridad de la noche de las noches solo se veía algo cuando había incendios. Es terrible. O bien cuando había erupciones volcánicas, o que las fuentes tradicionales arcaicas nos comentan sobre lo que había al origen. No es nada grato, nada grato. Porque dentro de la raíz común de iniciaciones y tradiciones transmitidas, comunes al mundo entero, encontramos permanentemente imágenes que conectan siempre los dragones con el fuego en las llamas. Yo no puedo creer, por ejemplo, que un ser como Isaac Newton, que pertenece a la memoria cercana de la humanidad como un genio, fuera un idiota absoluto cuando al final de su vida se va hacia Suiza, como me lo comentó muy amistosamente y cariñosamente Fernando Arrabal en una sesión prodigiosa de la noche en compañía de Fernando Sánchez Drago. Sí, Isaac Newton se fue a Suiza a buscar dragones. Isaac Newton no dedicó su vida a escribir las cosillas de las cuales creemos que basta saber de qué fueron para intuir quién fue él. La manzana que cae, la gravedad universal, es una solemne idiotez frente al resto de su vida. Para él fue como un momentito. Isaac Newton era un alquimista. Dedicó un poco más de 15.000 páginas, aún por traducir, transliterar y poner a disposición de la gente. Dedicó su tiempo a meditaciones mucho más hondas que el preocuparse de una manzana cayendo de un árbol al suelo, que al final es una cuñada y una idiotez de cateto. Al final de su vida, Newton, que creo estaba conectando con las fuentes absolutas de la memoria humana, se fue a buscar dragones a Suiza. No a Suiza, porque en realidad es una traducción moderna. Se fue a una cadena montañosa alta. Esas cosas que hacen que la tierra a veces toca y abraza al cielo mismo. Creo que estaba haciendo el último paso que le permitía descubrir las raíces, saber de dónde venía, para empezar a entender quién era. El castigo más terrible que puede existir para un ser humano es probablemente el de volver a este estado anterior a la conciencia, del cual la única huella, el pedestal insoportable, está hecho de olores sulfurosos, de atmósferas
fuliginosas, pobladas de sombras horrorosas de animales gigantescos, perfilándose sobre un horizonte de llamas, en un mundo lleno de gritos y de espantos. Más cerca, más fácil de entender, más sensible, probablemente, más falsamente cultural, la huella de las obras de Hieronymus Bosch, el Bosco, en el Prado, en Madrid. Quien sea que se acerque a su obra, no se va a encontrar con la huella digital de un hombre en un momento del espacio y del tiempo, no. Se va a encontrar con el molde absoluto de sus miedos y ansias, sueños y amores, posibilidades y espantos. Al final, el Bosco es la forma edulcorada de los dragones de Newton. Volviendo a este momento álgido de la aparición de la conciencia y de lo que permitió la iniciación auténtica de existir. Volviendo a las raíces mismas del imposible, poniéndonos en el momento en el cual quien sea que se acerque a un futuro inimaginable tiene que olvidar quién es, cómo es, en ese momento, este sitio, con los accidentes de su vida. ¿Sabe? Al mismo tiempo que los protomillos vivían estas transformaciones inimaginables, es muy probable que también varios individuos de muchas especies animales fueron el teatro de transformaciones similares, aunque debido al mantenimiento de la estructura global de las especies, no tuvieron descendencia, ni otros compañeros, que eran los primeros viajeros de la muerte. Estoy hablando de los padres fundadores, los que iniciaron con las técnicas iniciáticas, los que sabían de qué iban las transformaciones inducidas por esas experiencias. Es ahí donde se encuentran muy probablemente las raíces de las relaciones de ciertos grupos con símbolos totémicos, dando lugar a unos cultos hacia los animales elegidos, con los cuales los chamanes primitivos tenían y tienen, insisto en esto, contactos privilegiados. Sin dar agua ni fuerza a ningún tipo de publicación, creo que todos hemos vivido una que otra vez esta experiencia extraña de ver una señora y un perro y darse cuenta que entre el uno y la otra, o entre una y el otro, alguna similaridad existía. No es ninguna cosa pasiva o cruel. No. Quiero decir que esto es lo que permite saber que nadie, nunca está solo. Todos escogemos una diana, un centro, un ónfalos, un ombligo cósmico, que es el punto en el cual nos conectamos con la madre absoluta que todos, esto sí, desconocemos. Pienso que a través de todas esas cosas menudas, pequeñas, a veces ridículas, se apunta y se va hacia un sitio frágil, luminoso e insoportable. ¿Sabe? En el momento en el cual se derrumba el mundo anterior, el mundo del animal que fuimos, creo que también, en ese momento
¿cómo se dice? Apocalíptico. Imagínese que la boca no está hecha para decir esas cosas, ni la mente para tragarla. Pues en este momento apocalíptico habría que buscarse la fuente de todas las mitologías, y aquel punto común a todas ellas es finalmente referirse a los orígenes, a las edades primordiales. O sea que las mitologías se refieren a momentos en los cuales aparecen transformaciones tan radicales que los hombres, enchufados con Dios, quiero decir, los que sabían, los que estaban metidos en el aro, los que hacían parte de la estirpe dominante, tuvieron unas experiencias muy extrañas, y dentro de los que decían que sí, hubo claramente unos pocos que evidentemente lo vieron de verdad. Imagínese que entonces, en esas microrrealidades planetarias, esos hombres fueron tan diferentes, tan extraños, tan insoportables, que realmente creo que entre la admiración y el miedo se empezó a abrir una puerta que aún está abierta hacia la noche total. Desde ahí sopla un viento oscuro, barriendo la mente, haciendo llorar el alma, estropeando las posibilidades de intuir la maravilla que teníamos que ser. En el origen de las mitologías se da evidentemente el encuentro entre gente que había tenido experiencias y otros que no lo habían vivido. Antes de seguir, pienso que es importante decir unas pocas cosas, o sea que quiero dejar bien claro que en este campo discrepo notablemente de las posturas académicas al respecto, ya que esas, quiero decir, las posturas académicas que justifican los que enseñan lo que no son, hacen siempre una asimilación entre componentes incompatibles, o sea, que al final organizan, siguiendo un único plan estructural, los datos que tienen que ver con lo que podrían llamarse secretos locales y los que tienen que ver con las experiencias muy reales de los viajeros de la muerte, que en realidad son los que permiten a todo relleno del cuerpo mitológico existir, dándole su respaldo moral. No quiero cargar este espacio, pero por favor, existe sobre este particular un libro fantástico, que es el libro del Traité de la Connaissance, que escribió una mujer prodigiosa que se llama Marie-Louise Labiste, que publicó este tratado en las ediciones universitarias en 1985, yo tenía que decirlo. Imagínense bien que las relaciones de las experiencias de los padres fundadores, quiero decir, los que están a raíz de lo que somos, fueron fundadas sobre las sensaciones y experiencias muy concretas que experimentan todos los que viven experiencias cercanas a la muerte. El dolor desaparece, la sensación de peso y la sumisión a la gravedad, o sea, el pertenecer a un mundo local muy pequeñito, ya no existe. Es muy habitual, común, el vagar libremente por el espacio, atravesando paredes u obstáculos materiales, impenetrables habitualmente para el cuerpo físico. Se tiene conciencia de lo que hacen los demás miembros del grupo,
y los testigos que rodaron el cuerpo físico del viajero. Se oían sus voces, sus gritos. Y al mismo tiempo se experimenta una extraordinaria sensación de felicidad. Casi siempre, la vida entera del individuo, quiero decir, la acumulación de las pequeñas experiencias momentáneas de esta última encarnación, desfila por su mente. No hay nada que sea olvidado. Todo vuelve a adquirir una intensidad que, por lo que sabemos de los que hoy día han vivido esas experiencias, modifica profundamente sus comportamientos posteriores. Por lo visto, se tiene la experiencia del viajar por un túnel, al final del cual una luz sobrecogedora, una luz dorada, atrae el espíritu, o lo que sea que consideremos que somos si no somos cuerpo, como si fuera una mariposa. Habría que acordarse ahora de lo que el Dante, en la Divina Comedia, explica, dibuja y describe. Muchas veces, para cruzar el umbral de esta luz inmaterial, el viajero interior se encuentra con personas que le esperan, seres, concreciones de conciencia, presencias. ¿Quiénes son? Pues, casi siempre son fallecidos de su familia o de su clan, amigos. En esas ocasiones incluso hay animales presentes en la escena, pero con comportamientos que nada tienen que ver con los habituales en sus equivalentes terrestres. Y a veces, y creo que por lo que he visto y que he examinado últimamente, parece ser que cada vez más frecuentes unas presencias radiantes de luz y de amor, y de las cuales no se llega a ver la cara, como si el amor en sí no tuviera nunca documento de identidad. Pienso que en estas experiencias es a donde hay que buscar y encontrar el origen de todos los personajes míticos, los fundadores de religiones, los transmisores de conocimientos tradicionales, los grandes iniciados, los que realmente nunca han dicho que eran grandes, pero que sí en su vida lo manifestaron. Trátese de Cuchulain, el héroe de la saga de las Tuatán de Dan en Irlanda, de Kukulcán, de Quetzalcóatl, los filósofos desconocidos que en 1600 y pico pusieron en París los carteles que hablaban de los filósofos de la cruz, diciendo: escogidos por mutuo reconocimiento, nos ocupamos de la verdad. O bien que se trate de sus adeptos que la historia y los testimonios nos describen, que sea Siliani, que en 1830 publica el Hermes desvelado, que sea Fulcanelli, del cual ya hablaremos en otro tomo de esta colección, o que sean gente tan discreta, porque olvidada hoy día, como el Jacob Bode, o el Wicatio, en el cual pienso, de manera muy triste, que si se publicaba sus libros con páginas pegadas, muy pocas estarían abiertas al cabo de 5 años. Bien, sin ninguna excepción, desde el Tao Te Ching hacia los textos más ferozmente occidentales,
siempre encontramos las mismas imágenes iniciales de definición o de identificación. En los casos que conocemos, y que evidentemente son solo los testimonios de los que han vivido esas experiencias cercanas a la muerte, y que están de acuerdo de hablar de ello. Algo que realmente limita prodigiosamente la cantidad de datos. Pues los personajes encontrados suelen manifestar al viajero que su hora no ha llegado y que aún tiene que volver a la vida. Que esos seres, conocidos o descritos, que pueden encontrar en cualquier sitio del mundo, en cualquier momento, basta hacer el intento. En nuestra herencia cultural local están conocidos, porque al final basta leer los textos relacionados con ángeles, potencias, tronos, dominaciones, abuelos portadores de sabiduría eterna, almas recientes. Basta acercarse a lo que la cábala nos puede decir, con la suerte enorme en España de tener gente que está hablando de manera muy honesta y seria sobre este tema, como Mario Sachs. Realmente se puede acercarse honestamente a una sistemática, aunque limitada, eficaz y que permite entender a lo mejor esos mensajes ciegos que llegan desde el pantano de nuestra parte olvidada. Hablando de los que han vivido la muerte, aunque esto parezca una paradoja, todos los testigos están de acuerdo con el hecho de que el volver a incorporarse, el reencarnarse, el volver a ser una persona con DNI y un perfil, un peso y unos vestidos habituales, es un paso muy difícil y doloroso incluso. Me dijo una de las personas que pude entrevistar sobre este particular que tuvo la impresión de que su cuerpo era como un vestido apretado, varias tallas demasiado pequeño. Yo mismo he vivido varias veces algo parecido. Saben, si estoy haciendo esas cintas es porque he cortado con lo que era mi actividad principal, o sea, una consulta en la cual atendía a los enfermos, mientras trataba solo con gente enferma, no tenía el derecho de hablar. Pero ahora que ya es Ana Garrido que se encarga de los enfermos y que yo estoy totalmente afuera de esto, tengo la posibilidad y el deber de hablar. Yo he vivido esto muchísimas veces, sobre todo cuando me llamaban pidiéndome de actuar a distancia. Al final no era tan difícil de ir para encontrar al enfermo. Y las veces son las cuales conseguí cosas prodigiosas. Al volver, pasó algo espantoso. Mi mujer, Daniela, la persona más increíble, más insoportablemente guapa dentro que haya conocido en mi vida, ha tenido que llegar a quemarme con cigarrillos, pegarme, hostiarme, para que no me quede muerto, porque la verdad es que el placer, el orgasmo, el entusiasmo prodigioso de la conciencia ya no limitada por el que la aguanta, no puesta dentro del vaso limitado de un cuerpo, un momento, una historia, una persona, es algo tan prodigioso, tan fantástico, que realmente no tenía ganas de morir.
Espero de que tengáis la gana, la energía y la fieldad como para seguir escuchando lo que ya viene en las cintas que siguen. Que la luz os acompañe.